hay sectores que están desde hace tiempo produciendo opinión para causar también reacciones. Eso de que le cierre el paso a Danilo no es más que una especie de plan para que se produzcan otras reacciones. Y esto lo digo porque, a decir verdad, quien respeta la normativa y la Constitución dominicana en ningún caso tuvo en su mente que eso hubiese sido posible, declarar la propia Constitución inconstitucional. Es lo mismo que cuando se discute en los medios la posibilidad de la reelección del presidente, cuando tiene el límite de esa misma Constitución, que él en gran medida fue el que promovió la reforma en el 15, él la aprovechó, que se supone que para el porvenir, pero la aprovechó para él, para reelegirse. Y teniendo en cuenta que esa enmienda que tiene esa resolución, esa decisión del 124 respecto a quienes gobernaron del 12 al 16, del 16 al 20, que no se presente, ya vimos a un Curi que ha establecido también un plan para que haya una reacción por encima de la propia Constitución. La interpretación de la Constitución es vedada, el artículo 74 lo establece. Entonces yo creo que lo más razonable es que no sigamos, el pueblo no puede dejarse confundir. La Constitución establece eso, nosotros debemos de sujetarnos, el propio Danilo Medina gobierna bajo esa Constitución. No es posible que cuando le venga en gana a un grupo o un sector, se pueda tocar el sistema jurídico nacional, que es la garantía jurídica del país. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional cumple con su rol de vigilante de la constitucionalidad del país. Y los políticos debemos de aprender de una vez por todas, no seguir minando las garantías que como nación tenemos. Porque cada vez que venga uno lo va a poder tocar y hacer lo que venga en gana, no vamos a tener institucionalidad ni paz en este país. Porque aquí habemos personas pensantes, que es hasta un punto. Mira, sin lugar a duda, en un hecho sin precedente y que implica una demostración clara de que estamos frente a un Estado que se encamina a fortalecer la división de los poderes. El Tribunal Constitucional el pasado viernes declaró inadmisible una acción dirigida a habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, bajo el criterio de que se le violaba el derecho a la igualdad, y se planteaba que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la propia Constitución. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional no fue que entró al fondo del debate, de la declaratoria o de la solicitud hecha, sino que, observando que la acción resultaba improcedente, la declaró inadmisible. Desde luego, esto es una más que la parte política, lo que tenemos que ver es cómo fortalece esta decisión el Estado de Derecho de nuestra ciudad, de nuestro país. Aquí gana el pueblo, aquí ganan todos los políticos, aquí no hay un político que pueda decir que se perjudica con esta decisión. Todos los políticos, todos los ciudadanos de la República Dominicana salimos gananciosos de esa decisión, que sin lugar a duda lo que le dice a los que administran el poder, a los que tienen cuota de poder, es que aquí hay instituciones que hay que respetar y que, lejos de hacerle el coro a reclamos que hacían personas allegadas al presidente, le ha dado una demostración de que con la ley no se puede jugar y que la ley hay que respetarla. De esta forma, como lo han dicho otros medios y otros comunicadores, se cierra la posibilidad de una reelección del presidente Danilo Medina. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la ciudadanía se tranquiliza. Lo importante es que aquí los que están gobernando a hablar del presidente se dedican y se deben dedicar a que el presidente haga una buena gestión, que eso es lo que le conviene al Partido de la Liberación Dominicana, y no estar enfocado en algo que distrae las acciones del presidente, pero más que nada que son a todas luces violatorias a la ley y más que nada también a los preceptos constitucionales. Reitero, la decisión emanada del Tribunal Constitucional ciertamente cierra la posibilidad de una reelección, y con esta decisión ganamos todos lo que queremos, nuestra patria.
todo lo que queremos, que este país se encamine por un sendero de respeto a las instituciones.